El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguerri, reiteró nuevamente el llamado al gobierno de que urge una acción de políticas públicas ante los embates de la crisis sanitaria por coronavirus. Reiterar nuestro llamado al actuar, reiterar nuestro llamado a salvar vidas. El pasado 30 de abril nos pronunciamos, hace prácticamente un mes, urgiendo acciones de políticas públicas ante la evidencia de una presente crecencia que estaba ya en la sociedad. Señalamos que era realmente necesario adoptar esas medidas de la OMS, la OPS, y nos sumamos en aquel momento a los llamados que hacía la comunidad médica, pensando, por supuesto, en cómo evitar poner en peligro la vida de los nicaragüenses. Basta, en ese sentido, entender que esta es una realidad que ya no podés tapar y que los expertos nos han dicho que estamos en la última etapa, estamos en lo que se puede hacer ahorita, que estamos en la falda del volcán y que empieza a crecer esta situación y que vamos a escalar. Y aquí queremos hacer, en primer lugar, un llamado a nuestros agremiados, a las empresas, a todas las empresas del país en general, a redoblar esfuerzos, a tomar estrictas medidas en la aplicación de los protocolos que aseguren realmente la mitigación, el trabajo seguro y la protección de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Aguerri dijo que a nivel centroamericano las estadísticas se dispararon en el número de contagios. Nos encontramos que en Centroamérica hemos pasado, hace 15 días la tasa de contagios crecía al 21%, la semana pasada la tasa de contagios crecía al 27%, esta semana la tasa de contagio creció al 34%. En las dos últimas semanas hemos pasado de 2.975 contagios a la semana a 5.970 contagios a la semana. En relación a los fallecidos, hemos pasado de 20% hace dos semanas la tasa de fallecidos a 21.3 la semana pasada y a 22.1% esta semana. Hemos pasado de 88 fallecidos a 97 fallecidos a 117 fallecidos. Esto significa que estamos aumentando la cifra de fallecidos en 32%. En Nicaragua, y esto es algo por lo cual tenemos que insistir en estos llamados, pasamos de 32 contagios diarios, según las cifras de las autoridades, a 72 contagios diarios. Eso significa un aumento de 200% y de alguna manera estamos en lo que la OPS ha indicado como la fase 4, la fase de la transmisión comunitaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.